Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy, chicos, acá. Sideline. Vamos a comer. Y Vamos a jugar. comer. Y vamos a jugar por Tarkin. Sí, Julio. Vamos a comer jugando por Tarkin. A ver, ¿cuántas botellas de agua tengo yo? Yo tengo botellas de agua 50. Igual tengo 50. Suficiente, ¿no? Sí, suficiente. A ver, veamos qué. Poción de maná. Necesitáis fruta del desierto. Poción sanadora menor. Necesitáis agua y bayas rojas. Yo puedo hacer pociones de maná, porque en fruta del desierto tengo algunas. Puedo hacer 16 pociones de vida. Gracias por de tu vida. Dale, voy a fabricar en las pociones. Dice 15. 15 de De vida. pociones. Ahora esta piedra es diferente a la otra piedra. Ruinosa. Esta piedra es diferente. Es más dura. Pero esa piedra es como decoración, ahí nada, creo. Bueno, tal vez probablemente sea de conocer. Pero no veo NPC, bueno. Vale, ven, nada, somos. Calma. Aquí abajito hay caleta de... Daniel. Acá abajito hay caleta de piedrita. Diamantina esa weá. Tenemos que subir de nivel. Yo no he dado ningún punto todavía. He subido a nivel creo que igual que tú una vez o dos. Igual yo le daría a mi personaje un poquito de vida porque más adelante probablemente los monstruos sean más difíciles, ¿no? Sí, la vida es importante. ¿Cuántas hermanas tenéis, weón? Tengo dos. ¿Son los pitufos? Sí, bueno, los pitufos que me cagan en internet. Bueno, encontré un material diferente. Cobre, encontré Ahora. co cobre, cobre, cobre. ¿Tú? Ahora. Voy a hacer... Encontré rubí. Es que con el cobre voy a hacer lingotes de cobre. No sé si te fijaste en la mesa de crafteo, weón. Sí, bueno, sí me fijé en eso, wey. ¿Qué es esto, wey? Yo tengo 30 rubí. Y cobre tengo poquito, weón. La hueá pasa muy piola, ¿Sirvió de algo esta vez? el cobre. Tú, puta, Nada, el Rui. pasa muy piola, como que no lo veis, ¿cachai? La wea. Concha de madre. No sé si Me te diste caí. cuenta. ¿A dónde te caíste? Mira el mapa, Estoy Bueno. como abajo de tierra. ¿Pero moriste? No, pero menos mal que está la weá del teletransportación de esa mierda. Pero si te caí al vacío. Al vacío. Oh, encontré el cobre. Hay que buscar cobre, weón. Eso es lo que hay que hacer.
A poder crear lingotes de cobre. El botón. Aprieta el arroz. Apriétalo. A ver. Una sola vez. Primera persona. ¿Viste? Sí. Primera persona bacán, wey. Veamos. Es que encontraba harto cobre, weón. Bueno. Ah, por razón pica tan lento, se me había rompido esta weá. Vos estás como en un hoyo, weón. Sí, weón. Voy a fabricar esta weá de cobre, weón. Dale, yo acá. Weón, hay unas tortugas acá, weón. Brigia. Y las tortugas pegan caleta, weón. Yo soy un mago, así que me importa una raja. Hey, yo soy la maga. La maga. La maga. No había dado casi nada de puntaje, pues bueno, recién estoy dando puntos. ¿Qué pasa, tortuga? Cacha, que hay un gusano. Hay un gusano que escupe, weón. Bueno. Es inmune. Cacha, la tortuga. Oh, la tortuga culiada. Oh, la weá brígida, weón. Oh, la weá bacán. Es como las tortugas de Mario Bros, weón, que giran. No, no es broma. Y gané vida. Agua opulenta, weón. Hola, bichito. Larva magma. Se va a escuchar todo en el video, weón. Sí, weón, por favor, ignora esta weón. No la voy a intento, por falta de el oído. Mi hermana está loca, weón. La única puede ser. Un segundo. A ver. Acá hay una tortuga ninja. Cállate que yo ahora quemo, po, weón. Dejo quemado al weón. La cagada, weón. Está calmado entonces, weón. O sea, yo creo que tu personaje también es bacán. O sea, cada uno tiene sus habilidades, po, weón. No. Claro. Yo creo que el mío da daño, weón. Cuando subo nivel 5, da como una pasiva, weón. Para el equipo. ¿Sí? Ya, vos sos bueno, pues, weón. Como te digo, o sea, yo creo que cada personaje es diferente en su aspecto, nomás. Ahora, hay una cosa que está clara. El mago pega más que el Kina. Claro. Y esa cosa está muy clara, o sea, esa cosa no es una cosa que tú vayas a cambiar. Igual, ¿cuánto pegáis tú? A ver. En daño. Pero 26 más. ¿O no? Bueno, por ahí, bueno. Ya pegáis, entonces pegáis más que yo. Porque, pero igual me parece raro porque los magos generalmente pegan más. Generalmente, ojo. Cacha, puedo crear la segunda mesa. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear la segunda mesa. Mira, cacha esa mesa. Mira, 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 mira. Mira. Ahora en la segunda mesa crafteo. Se desbloquearon más weas. ¿Cachaste? Sí, weón. Mira, ahora hay una pica asada que requiere barras de cobre. Barras de cobre, necesitamos carbón.
Canta salieron dos armaduras nuevas, que son para ti, que necesitan cobre también. ¿Necesitas carbón? No. A ver. A ver. Dice, hará bloques de tierra y convertirá en tierra fértil, en los que de tierra fértil las plantas crecerán de rápido más rápido. Ah. No. Esta va a estar bacán. Necesitas para acabar gemas y otros bloques mágicos. ¿Quería un pico de cobre? ¿Un dólar? Suena medio gay, pero... Puta, si pica más rápido, obvio. Igual tengo cobre, weón. ¿Quieres cobre? No sé si tengo, pero nos falta, ¿sabes qué? Nos falta carbón. Sin Sí, te falta carbón. carbón no podemos hacer nada. No, no sé, sin carbón no... No hay nada. Habría que sí, hay que, pero me parece raro porque aquí no hay NPC, weón. Es una zona de puro farmear, ¿no? ¿Lo ves? ¿Sí? Ah, mira, yo sé que acá hay un. Mira, acá hay un. Oh, ya hay harto allá, mira, ahí. Oh, la cagó. ¿Qué hay allá? Hay cobre, weón. Ah, igual donde estoy, un montón de cobre, ¿no? Saca todo el cobre que Como podáis. este, por eso no. Porque el cobre nos va a servir mucho, weón. Ese es el Sí, segundo igual. material más importante ahora, por lo menos. Y bueno, y el carbón, que el carbón no hemos encontrado carbón hasta el momento, pero... ¿Qué será el rubio, man? Es que yo vi weas con rubí. Por ejemplo, la garra que excava más rápido, te pide rubí. Ah, dale. ¿Cuánto rubí tengo? Tengo Ahora 54. tenéis que ¿cómo se llama esta weá? Como que meterlo, ¿cachai? A coser el rubí, ¿cachai? Y ahí sale un fragmento que es como un fragmento más delicado de rubí, ¿cachai? No sé si me entendí. Sí, exactamente. No es que el rubí físico que sacamos ahora sirva, no. Tenéis que, obviamente, como que refinarlo así. Eso es lo que te decía. Voy a tener que ir a la mesa de crafteo. Pero igual. Chucha, salió como un mono de juego, weón. ¿A dónde? Ah, ya, a ver, Está matando un tiro. voy a matar a unos tiros para ver. Vamos a Igual no sé cachar, cómo hacerlo. vamos a cachar. Tú intenta uno y yo intento uno. Bueno, hay que poner el pot en el hoyo nomás. O sea, no el pot en el hoyo, nada, que es la weá que dije, pues, bueno. Ya, yo sí lo puedo matar. Yo lo puedo matar rápido. Ahora tira bolas de nieve, ¿eh? O sea, de nieve. ¿Cacha la weá que te estoy diciendo? Está entero loco, weón. Nada que ver la weá que te estoy diciendo, weón. No, tira bolas de fuego eso. Mi máximo golpe es 21. Ese es mi crítico. Ah, el crítico. Sí. ¿Tú? 30, el crítico de 30. Ya, Yo tengo ve. 16. Pegáis harto, pues bueno. Ah, pegáis 16, críticos de 30. Entonces yo pego más que Claro. tú. Pero cuando pegáis un crítico me ganáis, pues bueno. Si pegáis un crítico me ganáis de todas maneras. Maté a dos ya, weón. Yo también, yo maté a uno, porque no he visto más, pero... Oye, es que estoy buscando cobre, weón. Bueno. Si es que me encuentro con otro... Mira, acá hay un NPC, weón, le voy a hablar. Para que no esté la misión. Como que en la noche salen weas más fuertes, loco. En el día no. Como todo juego. ¿Tú decís? ¿Sí? Oh, pegué 29, weón. Oh. Ah, pero esta wea pega 59, loco. Que te pegue un golpe, loco. 59. Oh, un papiro de bola de fuego, weón. ¿Te tocó esa weá o no?
No. Papiro de bola de fuego, esa weá, tal vez la puedo prender, weón. Tal vez, po, ¿no? Filo, le voy a hablar a este NPC. Le voy a hablar a este NPC, a ver qué onda. A una persona aventurera como tú, seguro que no le importa ayudarme un poco. Me gustaría examinar una específica rubí diamante. ¿Me traes algunos para mí? Aceptar. Muchas gracias por recuperarme estas muestras para mí. Mi trabajo aquí es vital para recuperar el conocimiento perdido de nuestra trágica historia reciente. Además, este lugar me da miedo por la noche. Perfecto. Toma mi asignación. Me permite darte esto por las molestias. ¿Te llegó experiencia? Dime al tiro. Dime. Sí, me llevo caleta. Ya, esa weá es porque completé una misión. Ya, Dale, y me llevo un pergamino. Piro, bola de fuego. esa weá es la. Ah, ya. ¿Cachai? Eso es lo que te decía, weón. Sí. Receta para alas de abejorro, weón. ¿Conchito, una tortuga, weón? Sí, No. pero esa weá es más repetida que tomar en pelota. No, esa weá es la abejorro. Esa weá es las tortugas. Hace rato que te estoy diciendo. Sí, es que iba a matar un huevón y aparece una tortuga. De las tortugas, tío, yo te he matado caleta de tortugas. Oh, weón, me pegó caleta. Ya, pues entonces bacán esa va, las misiones igual te dieron caleta de experiencia, pues yo sé que la hice yo. Ahora, ¿cuántos rubíes días? No sé cuánto subiste de nivel, ¿no? Oh, igual le di harto rubí, weón. Le di como 60 rubíes por lo menos. Ahí estoy de nivel. Pero te llegó cuando yo maté a un monstruo, pues eso es lo que ve. Estoy tratando como de probar esa weá de poder compartir la experiencia si es que funciona bien acá, weón. Eso es lo que quiero saber. Ah, dice, mira, ahí estoy de nivel. Dice, ojo por ojo, al recibir daño hay un 30% de tu probabilidad de aumentar el daño de tu siguiente ataque, un 30%. Por Ya. otro, fortificar. Después de estar parado durante 5 segundos, tu regeneración de salud aumenta drásticamente. El otro, el comandante. Tú y todos los jugadores en un radio de 5 metros infliges un 15% más de daño. Eso es bacán. Está bueno ese. Eso está bueno, weón. Sobre todo si vamos a matar jefes, ¿cachai? Esa weá sirve mucho. A ver, voy a revisar, no he subido ningún skill, weón. Le voy a dar, obviamente, a esto. Y le voy a dar acá, tengo un segundo. Dice, escudo de maná. Añade un 30% de probabilidades a que el daño enemigo consuma maná en lugar de tu vida. Armadura de escarcha. Los ataques cuerpo a cuerpo se ralentizan un 50% durante 3 segundos. Esto, bueno, los ataques, me gusta más los ataques cuerpo a cuerpo. Cuando me pegan, se congelan. Bueno. No, está bueno el juego, bueno. Nada que decir. Nada que decir, nada que decir, nada que decir. Y eso que, como digo, estamos recién investigando, estamos matando weá cada uno por su lado, pero estamos jugando juntos. Claro. Yo acá, como digo, quiero buscar otra misión, porque necesitamos hacer misiones, weón. Si esa weá es brígida. Y daría, o sea, daría como consejo sacar la mayor cantidad de rubíes y la mayor cantidad de cobre, weón. Porque lo vamos a necesitar, sobre todo tú. Porque tus armaduras son de hierro. De esa de cobre, el segundo tipo de armadura. Porque eres caballero, weón. El caballero man. No, no, es que los caballeros están. Obviamente que los caballeros tienen armaduras pesadas, pues, weón. No, no, no es como los magos, ¿cachai? No, sí, entiendo esa wey. Por eso mismo tenía armadura. Cacha, la congelé, qué buena. Por eso tenía armadura pesada, por favor. Una torre, weón. Voy a entrar a un calabozo, weón. Dale. Voy a abrir otra misión. Necesito cobre. Desesperadamente. Si me consigues algo, fundiré unas barras de cobre para ti. Aceptar. Y a ver si creo que si te llegan, ojo. Date prisa, por favor. A mi cliente no les hace gracia que me retrase con la cuota. Con esto debería bastar para aplacar a los tipos que de por aquí, por ahora.
Te tiene que llegar 830 de experiencia y una barra de cobre. ¿Cuatro barras de cobre? ¿Te llegó algo? Aló. Cuatro barras de cobre. Calma, deja que estoy peleando. Pero sí te llegó experiencia, supongo. La Claro. acabo de completar, o sea, te tengo que haber llegado, sí o sí. ¿Qué sucede? Estoy peleando terrible, dirigido. Sí, pero es que necesito saber un Samuffy, el fundidor. Cáchate, weón, me puedo llevar un personaje, weón. Me puedo llevar un personaje. Y ponerlo donde yo quiera. Lo voy a ver. ¿Y para qué serviría esa weá? No sé. No sirve de nada, weón. Me llevo experiencia. ¿Y no te llegó a las barras? Aló. No, bueno. Ya no importa, si igual te, yo te voy a ayudar, así que ahora mismo. No, no fluye mucho. La verdad, no, exacta. Lo que me importa es que te llegue la experiencia, eso sí te llegó. Claro. ¿Ah? Sí, me llevó la experiencia, güey. Ya por eso, yo igual te voy a dar las barras de cobre, así que ahora mismo. Porque yo por lo menos con cobre no puedo crear nada. Ahora, ¿cuánto cobre tengo? 63, pues bueno, tú. Calma, estoy peleando. ¿Pero ya no estás recogiendo mineral? Ah, no estás recogiendo Que nada. estoy peleando con uno bueno. Estoy peleando con uno bueno, ¿cachai? Pero qué bueno, ¿son los típicos de siempre o una hueá diferente? Es lo mismo siempre. Ah, entonces no. Entonces, ¿para qué saco mineral, weón? ¿Para qué te saco tanto mineral, weón? Para ayudarte, weón. Estoy tratando de ayudarte, chuchito. Tengo un montón de mineral. ¿Cuánto es un montón? A ver. ¿Cuánto tenés tú? 63 barras de cobre. O sea, no barras, sino cobre. Dale, calma. ¿Cómo mata este weón? Es que lo que pasa es que quiero ver en qué estáis, pues. Si no estáis haciendo las cosas así. Si vais a ganar solamente experiencia, Ya está aquí un montón, po. ¿cuánto tenéis? De cobre tengo 85. Ya, entonces filo. Entonces no recojo más, pues, bueno. ¿Para qué voy a recoger más? Porque aquí hay caleta, donde estoy yo, ahí está lleno, bueno. Está repleto, bueno. O sea, hay demasiado, la verdad. Y acá hay una mina, weón. Hay una mina, weón. Mina cerrada. Oh, está así daño al caer, weón. Ojo. Dale. Oh, loco, vente para acá. Hay murciélago. Hay esqueleto. ¿Podéis ver dónde estoy o no? Sí. ¿En el mapa podéis ver? ¿A dónde? ¿Cómo veis dónde estoy? Veo alrededor no hay, veo tu hombre, ¿viste? Ah, verdad. Tenéis toda la razón. Sí. Bloques de cobre. Ya. Aquí hay cachorros murciélagos, weón. Esqueletos. Me pegó 24. Oh, buen gusano de veneno. Ah, intenta Ajá, me tiré abajo. Una no leíste. pelota de fútbol.
Qué weá, ¿para qué quieren hablar de mundo? Monedas. Una jaula. Una jaula, ¿para qué quiero una jaula, weón? Una cama, weón. Puedes dormir, weón. Qué weá más, LOL. Y como que se puso lento, se puso un poco lento. Tengo una pelota de fútbol, tengo dos pelotas de fútbol. ¿Para qué quiero unas pelotas de fútbol, man? Las voy a botar. La pelota. Las semillas. No me sirven de nada, tengo una túnica. Tengo huevos. Tengo esta weá, no sirve de nada. Nada. No, nada más. Cuando yo llegué había hartos monstruos, pero los maté. Ahora, claro, la única forma de subir acá es haciendo esta weá. O sea, cuando yo llegué habían hartas cosas, habían como esqueletos, ¿cachai? Sí, que se sabe. ¿Te fuiste al lugar principal? ¿Eso era cómo era? ¿Eso era con... cómo era? Ah, en el mapa. Y voy a tener que craftear esas weas para pa arreglar las weas. Cacha, ya puedo hacer una pica. ¿Te hago una pica de cobre? Dale. Parece otra pica de cobre. ¿Pero tenéis carbón? Es que me dieron, acuérdate que me dieron cuatro bloques de cobre, pues bueno. Ah, dale. Acuérdate de eso. Toma, ven. ¿Va a venir o no? Chécate. Espérate, te voy a dar la guarda un segundo. Ya, entonces tenemos la pica. Toma, ahí la estoy botando, ahí la boté al suelo. Pico de piedra. El pico de piedra, bótalo, porque ya, ¿para qué? ¿Para qué lo querés? Y lo que yo haría, sí o sí, tendría la weá esa para mejorar la herramienta, bueno. Que viene a ser piedra de afilar, weón. Andaría como con 10 piedras hasta afilar, loco, porque son muy buenas esas weas. Ya con esa pica está y te más po, ¿no? Sí, demás estoy ready. Ahora, debería ser mucho más rápido ahora picar que antes. Subí de nivel. Lo mataste y subí de nivel. A ver, sigue investigando, weón. Quiero ver qué tan rápido, weón, rompo ahora los materiales, estos minerales, weón. ¿Sabes qué? No es tan rápido, weón. Fíjate. O sea, bueno, es más rápido, pero no es tan rápido como que no. Acá encontré otra cueva.
¿Te llegó experiencia? Sí. Bueno. Caché, acá te caí el infinito y más allá. Me dieron solamente que me dieron huesos y la experiencia. ¿Lo voy a abrir o no? Ya, bueno, no importa, te llegó la experiencia igual. Y los huesos no sé para qué sirven, bueno. Habría que ver para qué chucha sirven los huesos, no tengo idea. Ah, está bueno, hay que ver. Como que se la guía un poco acá, weón. Acá adentro. Un poquito. Se la guía un poco. ¡Ay! ¡Oh! Puta la weá. Puta que soy conche su madre, weón. Bueno. Si es que yo no hago eso, yo me subo nomás. Ya chicos, esto va a ser por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten el video, compartan el canal y nos vemos en un próximo episodio de Puerto Arquín, chicos.